Pues muy buenos días. Vamos a presentar el programa de formación Fórmate del Departamento de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Manilva, que es un plan que llevamos organizando de manera ininterrumpida desde el año 2017, con lo que ya es un servicio consagrado y establecido en el Ayuntamiento de Manilva. En este año 2021 ha tenido una partida presupuestaria de 30.000 euros, lo cual pues un claro síntoma del apoyo de nuestro alcalde y nuestro equipo de gobierno a este servicio, que cada vez dispone de más recursos y de más fondos para poder invertirlo en formación destinada al empleo. Yo quería pasar la palabra, en primer lugar, a Francisco Miguel Álvarez, que nos acompaña como concejal de Relaciones Institucionales y Nuevas Tecnologías, para que explique el apoyo que nos está prestando desde su departamento al área de formación. Muchas gracias, Marco. Muy buenos días. Yo quisiera que mis primeras palabras fueran para felicitar al equipo de la delegación que dirige flamantemente el amigo Marco, de Formación y Fomento de Empleo, porque han conseguido este año superarse. Si bien han puesto todos los años, a través de las sucesivas ediciones del programa de formación Fórmate, el listón bastante alto, insisto, bueno, pues este año se han superado notablemente porque han tenido la habilidad de contar con la oferta que las distintas administraciones supramunicipales han tenido a bien poner sobre el tapete en esta edición. Y estamos hablando ya no solo de las administraciones que están más de la mano con nosotros, como es Diputación, a través del programa Enrédate Más, que yo creo que pone el acento de una forma importante esta administración provincial, que maneja unos fondos importantes y que ha tenido a bien, pues, en este año hacer un esfuerzo en cuanto a destinar recursos públicos para la formación de las personas más necesitadas, de los jóvenes y de los desempleados. En concreto, a través del área de fomento de Diputación, con esta iniciativa del programa Red de Temas, son básicamente cursos dirigidos a la promoción turística, a la hostelería, a la gestión administrativa del pequeño comercio. Yo creo que incide notablemente también en lo que es el tejido empresarial local. Se ha conseguido, a través del área de formación y empleo y el equipo de Marco, pues incorporar también a la Administración Central, es decir, al Gobierno del Estado, a través de los cursos de educación y formación profesional denominados Aula Menor, que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es interesante también que el Gobierno Central se implique con las administraciones locales en la oferta de estos cursos formativos. E incluso también se ha conseguido que por parte de la Junta de Andalucía, a través de la figura de los talleres de empleo, pues Manilva, y estamos en ello, estamos en fases negociadoras con ellos, pues sea sede de la oferta del curso de sommelier. Vamos a intentar que esto sea una realidad. Voy a darle la palabra a Marco para que incida de una manera más detallista sobre los pormenores de la oferta esta absolutamente vasta e interesante que han tenido bien a poner para la ciudadanía manilveña. Gracias, Francisco Miguel, por tus palabras. Yo voy a detallar los cursos que van a comenzar con carácter inminente del programa Fórmate en el último trimestre del año 2021, porque motivado por la crisis de pandemia del coronavirus que todavía padecemos, hemos sacado este programa solo de un trimestre con carácter semipresencial en prácticamente todos los cursos, para según vaya evolucionando pues las circunstancias y las condiciones, sacaremos ya otro folleto y otro programa para 2022, en el cual pues se dé, según las condiciones sanitarias, seguirán siendo pues semipresenciales o online, o volveremos al tema presencial como todos queremos. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar por inglés básico, nivel A1 A2, que comenzará en el mes de septiembre. Posteriormente, tenemos mecánica rápida, que es mantenimiento de primer nivel de vehículo, que será en el mes de octubre. Seguiremos en el mes de octubre también con informática básica. Este no será aquí en este centro de formación, sino que este se celebrará en Manilva, en el CIVIMA,
en un centro de un aula de informática que tenemos allí en el CIVIMA. Posteriormente, prevención de riesgos laborales en el sector de la albañilería, que es un curso muy demandado, que tiene carácter gratuito y es carácter obligatorio para poder trabajar en la construcción, y es gratuito porque lo subvenciona la empresa de concesionaria del servicio de agua, Hidralia. Y en el mes de diciembre tenemos manipulador de alimentos de alto riesgo y alérgenos, que es el que no caduca y es un curso también pues muy demandado en nuestra zona para poder trabajar en cocina, hostelería, supermercado y cualquier sitio que se requiera de manipular alimentos. También, por otro lado, estos que he hablado son los cursos enfocados de cara al empleo del programa Fórmate, pero estamos organizando diferentes cursos y talleres más orientados al tema artístico y recreativo, ¿no?, que también es importante, como son el taller de cerámica, batik, que es la técnica de tintar telas de la India, y cursos de fotografía, que estos cursos pues tendrán lugar entre finales de este año 2021 y principios del 2022. Quería también, por supuesto, recordar a todas las personas que nos estén viendo que tenemos el centro de formación en la Avenida de España, en la trasera de Mercadona, frente a Correo, que aquí es donde se informa y se inscribe uno a la totalidad de estos cursos. Y no quería terminar sin agradecer pues el trabajo de mi equipo del área de formación y fomento de empleo, que fundamentalmente pues son Lola, la dinamizadora de Guadalinfo, José Carlos Castaño, que es el técnico, y sobre todo María Elisa, que es la que les atiende aquí diariamente en el centro de formación y la que da toda la información y coge las inscripciones, y que sin ellos pues este programa sería imposible.